Bienvenidos, en el día de hoy, exploraremos uno de los seres más temidos de la mitología americana, el Wendigo, originario del folclore de los nativos americanos. Esta criatura representa la personificación de la corrupción y el mal, con su insaciable codicia y apetito por la carne humana. El Wendigo es conocido por ser una de las manifestaciones más oscuras del espíritu humano. Se cree que, durante los meses de invierno, esta criatura es capaz de controlar las tormentas invernales y los eventos climáticos, lo que la convierte en una de las leyendas más terroríficas asociadas a los duros inviernos del norte. En este video, te llevaremos a través de la historia del Wendigo y te adentraremos en su mundo de hambre, glotonería y canibalismo encarnados. Quédate con nosotros y prepárate para adentrarte en el mundo mitológico del Wendigo. Comencemos. Imaginen esto. Están caminando por el bosque en pleno invierno, cuando de repente el viento comienza a soplar con fuerza, los árboles crujen y se escucha un aullido escalofriante que hace temblar hasta los huesos. Y justo cuando piensan que no puede ser peor, escuchan algo que los hace estremecerse aún más, el aullido del Wendigo. Esta criatura sobrenatural, que a menudo se representa como una bestia temida por todos, tiene la habilidad de traer hambruna y fuertes tormentas invernales sobre la tierra. Esto le da el terreno perfecto para la caza y para encontrar víctimas para satisfacer su hambre y sus retorcidos deseos. Pero eso no es lo peor. Lo más aterrador de todo es que un Wendigo nunca puede estar satisfecho, siempre tiene hambre y nunca puede ser llenado. Incluso después de devorar la totalidad de un ser humano, su hambre no se apaga. Y lo peor es que su apetito crece con cada comida que come, en proporción a la masa que ha devorado. Por eso, un Wendigo nunca puede estar satisfecho y siempre tendrá hambre de más víctimas. Sobre sus orígenes, se dice que es un demonio que puede ser creado a partir de humanos, que han sido corrompidos por la codicia y el hambre de carne humana. Estas víctimas a menudo se transforman en Wendigos después de ceder a sus deseos carnívoros y crecen proporcionalmente en tamaño con cada víctima que devoran. Se cree que pueden crecer a un tamaño insondable para la mente humana, y la visión de un Wendigo que ha devorado muchas almas es suficiente para hacer que el corazón humano se congele de terror. Aunque un Wendigo puede existir en el mundo físico, en realidad es una forma espiritual con habilidades sobrenaturales, como volverse invisible, volar, volverse indetectable o poseer humanos. El Wendigo es extremadamente selectivo con aquellos a los que elige poseer, generalmente personas que están hambrientas, que son glotonas, que han tenido antojos de carne humana antes, o que son codiciosas y muestran su riqueza abiertamente. Se cuenta la historia de un nativo americano expulsado de su tribu y obligado a refugiarse en el bosque con su familia. Un tiempo después, el hombre llegó a una ciudad cercana, demacrado y desesperado, al parecer. Su familia había muerto de agotamiento, pero los habitantes de la ciudad no le creyeron, y después de guiar a la policía a su cabaña, se encontró un espectáculo macabro. Los restos de su mujer y sus hijos estaban esparcidos por el suelo, y los cadáveres habían sido parcialmente devorados. El padre de familia fue condenado a morir en la horca, afirmando antes de su muerte que había sido poseído por un Wendigo, lo que le obligó a cometer tal atrocidad. Además, se dice que el Wendigo es una bestia despiadada que disfruta aterrorizando a sus presas antes de matarlas. Acecha durante horas y horas hasta que su presa está aterrorizada de manera imposible, y entonces se revela con un chillido o grito fuerte para aumentar su nivel de terror. Incluso se dice que es capaz de sentir el miedo de sus víctimas, pero eso no es todo. El Wendigo es también muy inteligente en comparación con otras bestias y demonios similares. Es hipersensible y capaz de mantenerse en sintonía con cada centímetro de sus terrenos de caza, que a veces pueden extenderse por muchos kilómetros. Además, es intuitivo sobre sus necesidades de caza. Si siente que pronto se le acabará el suministro de alimentos, a veces toma las entrañas de sus víctimas y las pone en grandes ollas como medida de respaldo. ¿Y saben lo más espeluznante? Es muy difícil esconderse de un Wendigo. Muchos creen que es imposible esconderse de esta criatura. Se dice que una vez que el Wendigo capta el olor de su presa, siempre sabrá a dónde viaja la persona, sin importar lo lejos que llegue. Incluso un hogar no mantendrá a una persona a salvo del alcance de un Wendigo. Hay muchas historias que documentan que las criaturas han logrado desbloquear un hogar desde afuera y masacrar a todos los que están adentro. En estos casos,
el Wendigo suele proceder a convertir la casa en su guarida, y permanecerá hibernando durante meses o incluso años hasta que se despierte por su hambre y se vea obligado a comer más carne humana. Aunque el Wendigo puede ser un oponente temible y una verdadera pesadilla de la que no queremos despertar, existe la posibilidad de derrotarlo. La leyenda cuenta que el primer paso es encender una hoguera. Los Wendigos harán todo lo posible para evitar el fuego, tal vez porque se cree que sus corazones están hechos de hielo. Aunque el fuego puede dañarlos temporalmente, también se dice que sus heridas sanan rápidamente, y que solo se enfurecerán y se obsesionarán aún más con su víctima. Además, se cree que los amuletos y amuletos mágicos pueden ser utilizados para protegerse del Wendigo. La criatura se considera malvada y desenfrenada, por lo que los objetos que han sido hechizados con hechizos protectores pueden disuadirla. Por último, es necesario tener un arma de plata para enfrentar a un Wendigo. Se rumorea que la plata es la única arma que puede infligir daño serio a un Wendigo. Un Wendigo puede ser asesinado con un arma hecho de plata pura si se le clava en el corazón. Luego, los fragmentos del corazón de la criatura deben ser colocados en una caja de plata y enterrados en tierra consagrada. Después de esto, su cuerpo debe ser desmembrado con un arma de plata, piedra y luego incinerado. Las cenizas deben ser esparcidas a los cuatro vientos. Es muy importante seguir este procedimiento adecuadamente. De lo contrario, la criatura podría volver a la vida y desatar su ira vengativa. Es una bestia temible con una apariencia espantosa. La criatura es descrita a menudo por tener extremidades largas y ser extremadamente delgada, casi demacrada debido a su hambre extrema. Se dice que la mayoría de estas criaturas no tienen pelo, probablemente debido a su desnutrición extrema. Sin embargo, en las regiones más frías, se ha informado de que los Wendigos a veces tienen el pelo blanco como la nieve, que a menudo está cubierto de sangre y otros glóbulos rojos. Se dice que la criatura tiene las manos marchitas y huesudas. Al final de los dedos de un Wendigo hay garras afiladas que son lo suficientemente afiladas como para desgarrar a una persona con un solo toque. Muchas leyendas dicen que estas garras están hechas de hielo. Esto se considera a menudo como un testimonio de su control sobre los elementos, especialmente el clima invernal. La boca está llena de dientes afilados y puntiagudos que están manchados en un repugnante tono de amarillo. Son lo suficientemente poderosos como para atravesar la carne y partir los huesos sin dificultad. El hedor de un aliento Wendigo es abrumador y está lleno de muerte y corrupción. Se dice que sus lenguas son de un azul terrible y que la boca de la criatura siempre está cubierta de sangre. Algunos cuentos dicen que faltan los labios de la boca de la criatura. Se dice que el Wendigo se come sus propios labios debido a su hambre extrema. Los ojos de un Wendigo son grandes, mucho más grandes que el promedio de los humanos. Algunas veces los ojos se describen como amarillos o rojos brillantes. Otras versiones afirman que los ojos de un Wendigo son empujados hacia atrás en el cráneo de la criatura y constantemente ruedan hacia adelante y hacia atrás en la sangre. Lo único que es visible para la percepción humana es el terrible resplandor de los ojos que viene de lo profundo de las cuencas del cráneo. Existen otras versiones del Wendigo que afirman que la bestia es un humanoide en descomposición con la cabeza de un ciervo. Muchas descripciones de esta versión del Wendigo afirman que las entrañas de la criatura son a veces visibles debido a la descomposición extrema del cuerpo. Para finalizar, hablaremos sobre la psicosis de Wendigo. Es un término que se refiere a una condición en la que una persona experimenta una especie de ruptura psicológica que la hace desear carne humana, incluso cuando hay otros alimentos disponibles. Según las historias, una vez que una persona prueba la carne humana, los afectados por la psicosis de Wendigo ya no pueden comer nada más que carne humana. Se ven a sí mismos como un monstruo invencible y caníbal que no puede ser satisfecho de ninguna otra manera. Se creía que esta enfermedad se producía cuando una persona estaba expuesta al espíritu malévolo del Wendigo, el cual se temía más que la muerte misma. De hecho, se consideraba mejor suicidarse que sucumbir a los deseos caníbales y arriesgarse a convertirse en un Wendigo. Para aquellos que buscaban tratamiento, se les daba grandes cantidades de grasa y proteínas calientes, con la esperanza de que pudieran satisfacer los antojos de carne humana. Si estos antojos no podían ser satisfechos, se pensaba que la persona estaba poseída por el espíritu del Wendigo y era ejecutada para evitar que causara más daño. Y así concluye nuestro video sobre los Wendigos.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta fascinante criatura de la mitología nativa americana. Recuerden que, si les ha gustado este video, les invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos contenidos. También, si tienen algún comentario o sugerencia, por favor déjenlo en la sección de comentarios. Además, si han disfrutado de este video, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan aprender sobre los wendigos y su impacto en la cultura y mitología americana. Nos vemos, hasta luego.